Hola a todos, bienvenidos a mi canal y el vuestro, ya lo sabéis. Bueno, vamos a ver, como parece que hay alguna duda por ahí de cuando monté las luces de emergencia, yo tengo que decir, lo lamento, pero lo tengo que decir. Yo no sé cómo funciona un polímetro o un multímetro o tester, llámalo como quieras. Yo los que tengo son de estos sencillitos que te valen 0, y para estas cosillas que yo hago, pues funcionan. Ya en cosas más complicadas, por ejemplo, vamos a ver si se ve aquí en el dibujo que lo pone bastante bien, ¿eh? Para ver, por ejemplo, aquí en, vamos a ver si se ve, lo voy a poner ahí, para ver cositas de estas de un enchufe o una lámpara, una emergencia o cosas de esas, me sirve. Si nos vamos a meter en cosas de cuadros y cosas de esas, vuelvo a repetir que no sé, yo no sé, no metería las manos ahí en un cuadro. Eso ya tendría que ser un electricista, un profesional. Y es más, quien no sepa, tampoco debería hacerlo, por lo que pueda pasar. Así que, bueno, a partir de aquí, siempre advierto del riesgo que tiene. Con la electricidad no se juega, ¿eh? Bueno, dicho esto, yo tengo dos tester o dos polímetros o llámalo como quieras. Bueno, vamos a ver. Para comprobar, yo dije cómo comprobar con el aparatejo este que tengo yo, que este te permite medir mínimo 6 voltios. Mínimo 6 voltios y no te dice cuál es la fase y cuál es el neutro. Vamos a ver, porque yo pincho aquí. Yo pincho aquí en el que debería ser fase, porque lo he comprobado, y vemos que no se enciende nada. Vemos que no se enciende nada, ¿no? Vale. Pues vamos a ver. Bueno, como os decía, este no te dice cuál es fase y cuál es neutro. Y cuál es neutro, perdón. Si te dice a partir de 6 voltios, te dice si tienes intensidad o no tienes intensidad. A 12, a 24, a 50, bueno, así hasta 400. El otro día medimos 230, y eso te lo dice perfectamente, no, pero no te dice cuál es la fase. Bueno, ¿cómo me apaño yo para saber cuál es la fase? Pues de la siguiente manera. Bueno, he montado este artilugio de un enchufe que tenía por ahí suelto, de los que comúnmente tenemos en la pared de casa, la cocina, en el baño, en cualquier lugar de la casa tenemos un enchufe como este o similar. En este caso, este es sencillo, muy básico, y yo creo que de estos ya se están hasta dejando de fabricar, yo creo, porque no tiene toma de tierra. Lo que vemos aquí es un tornillito, y eso no tiene nada que ver con toma de tierra. Tiene fase y neutro. Ahora veremos por detrás, ¿lo veis? Cómo tengo anulada la toma de tierra. Que sería lo suyo, que tuviera tierra. Esto sería lo suyo, porque en el caso de haber una subida de tensión o un exceso, no sobrecarga la fase y el neutro. Se va a la tierra. Y por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? En una vitrocerámica o en un sitio así que tú tocas constantemente, una nevera o una cosa así que tú tocas constantemente, pues no, las partes metálicas no se magnetizan, no cogen el exceso de electricidad, no se sobrecargan. Hay muebles que a veces tocas tú, ¡ay! Me ha dado corriente, porque seguramente no tenga toma de tierra o no la tenga correctamente puesta y no deriva a ningún sitio. Porque las tierras de las casas, normalmente tanto el mallazo de los forjados como incluso la bañera, si es metálica de tu baño, debería ir conectada a tierra, todo unido a una pica de tierra que esté donde sea que esté, en la calle, en el huerto, en donde sea que esté. Normalmente la pica está en tierra, así que estará por la calle en algún sitio. Habrá una caja, habrá gente que sepa dónde está y gente que no. Bueno, pues la tierra es para eso y es importante, ¿eh? O sea que si tienes fase neutro y tierra, no anules la tierra. Colócala, porque para eso viene. Y evitarás, en caso de un exceso de tensión o una cosa así, deriva aquí a la tierra
y no se queda cargando la puerta de tu nevera, por ejemplo. Cuando vayas a tocar, abrirla, ¡ay! Me ha dado calambre. Bueno, pues ya sabes que es por eso. Porque o no tiene tierra o no la tiene bien puesta. Bueno, que me enrollo. Nosotros hemos quitado, vamos a ver cómo lo pongo para que se pueda ver. Se ve, ¿no? La tenemos anulada porque este enchufe, repito, que es de fase neutro, no tiene tierra. Bueno, pues entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cómo me apaño yo para saber cuál es la fase y cuál es el neutro? Bueno, pues con un aparatito tan sencillo como esto. Vamos a ver, ¿le veis la parte metálica arriba, no? Vamos a ver, hombre, ahí, tiene forma de como para un destornillador. Básicamente es un destornillador, repito. Es un destornillador que no tiene más misterio que eso. Viene protegido, aislado, tal y cual, para que cuando toques donde, en el cable, tornillo, enchufe, lo que sea, pues que no tengas riesgo de descarga. Bueno, tienes este, tienes evidentemente modelos inferiores, más pequeños, diferentes modelos, diferentes modelos, pero básicamente es todo lo mismo. La función es exactamente, este es como tamaño bolígrafo, que le llevas ahí en tu bolsillito cuando vas de ñapa, y compruebas dónde está la fase y el neutro. Normalmente el que cuando tocas un cable y te da es la fase que lleva corriente. El neutro no quiere decir que no, porque puede estar algo cargado, pero daría menos. Bueno, no me voy a meter en ese charco. El que hace que se encienda el fusible que va aquí dentro, no sé si se puede apreciar, pero si tenéis uno en casa, veréis que hay como un muellecito y un fusible. Bueno, pues ese fusible tiene como una lucecita de LED que se enciende cuando tocas fase. En todos igual. En todos igual. Hay que tener cuidado, tener eso en cuenta. Cuando vayamos a comprobar, no, es que no se ve en este. Está ya un poquito machacado, un poco opaco. Pero bueno, que en todos es básicamente lo mismo. Un fusible con un muellecito y poco más. Todos es básicamente lo mismo. Habrá diferentes modelos, pero todos tendrán su chapita aquí en el extremo del mango, forma de destornillador de una o de otra, pero bueno, básicamente el sistema es ese. Y no sé qué estaba diciendo, que se me va el santo al cielo. Ah, que tened cuidado, porque a lo mejor está fundido el fusible y estás tocando, intentando buscar la fase, no te da, y resulta que a lo mejor lo que tienes es fundido el fusible. O sea que tener en cuenta eso también. Es difícil que se fundan, ¿eh? Así que yo tengo con esto, yo qué sé, las veces que habré andado por ahí haciendo ñapas y eso, y ahí siguen. Pero bueno, lo digo para que lo tengáis en cuenta, porque puede estar el fusible fundido. Estás buscando y dices, no tiene corriente. Hombre, si tú compruebas, vamos a comprobar con este. Si tú compruebas, por ejemplo, tienes un aparatejo como este, que bien barato es, porque el otro, este otro que tengo aquí, que te mide también, vamos a ver, que creo que se ve, que te mide ahí hasta 500, pues opone, se supone que si tú pinchas en, vamos a ver, se ve, lo que pasa que no sé si... Sí, se aprecia, sí. Vamos a ver, se aprecia, ¿no? 220, 230, está marcando. Vemos hasta dónde sube. 110, 150, 220, 230. 220, 230 sería el máximo. No, perdón, 220, 330 nos marca ahí. 220, 330. Tendríamos esa variación, entre 220 y 330. A 330 no creo que llegue. Sería 220, 230, Bueno, lo que os quiero enseñar, que tenemos este modelo, que tenemos aquí la intensidad que necesitamos y que sí que se tendría que encender, porque tenemos fase y neutro conectados, nos dan 220, 230. Este se ajusta un poco más, es un poquito más exacto a los 230, te da 230 exactamente. Vamos a ver aquí,
este te da exactamente 230, que me sirve, vamos a ver, lo vemos, ¿no? Este te da exactamente 230, es más preciso, aunque son bastante básicos los dos. Y luego tienes otros que son bastante más complicados, más, mejor dicho, más sofisticados y a la vez más complicados, y yo no los tengo, porque para cuatro cosillas que hago, pues no me voy a gastar una pasta que, pues, oye, no me dedico a ello. Así que para cuatro ñapillas que hago, bueno, sabemos que tenemos aquí en el enchufe 230, la tierra la anulamos. Si tienes el enchufe que tiene dos fases, pues tierra cortas y la anulas. Pero repito, si la tienes en el enchufe, la posibilidad de conectar tierra, conéctala siempre. Es muy importante. ¿He entendido esto? Vamos ahora a comprobar. Es que, vamos a ver, el fusible que lleva los buscapolos es muy pequeñito. O sea, la lucecita que se enciende es muy poquito. Una cerilla encendida daría, sería como una farola al lado de una luz de bicicleta. Una cerilla encendida al lado de la lucecita que da esto. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a ver, tenemos aquí el azul y aquí el marrón. Si nosotros, vamos a ver, así sería puesto en la pared de nuestra casa, ¿no? Pues bueno, metemos aquí el destornillador por el agujerito y tocamos aquí atrás. Aquí no se nos enciende. Vamos a ver, lo puedo poner. Aquí no se nos enciende. Vamos a comprobar con el otro. Aquí no se nos enciende. Vamos a comprobar con el otro. Cambiamos de agujerito. A ver, que no se puede estar en los dos lados. Aquí se enciende, pero creo que no se aprecia. Se enciende, pero creo que no se aprecia. A ver, ¿se aprecia? A ver, no se aprecia. Me tengo que poner en un sitio más oscuro. Bueno, el sistema de comprobación es este. Metes el destornillador, vamos a ver, en el agujerito, tocando la parte metálica que hay dentro, y con tu dedito tocas la chapita de... A ver si lo hacemos bien, ¿eh? Tocamos ahí con el destornillador dentro del agujerito del enchufe. Lo vemos, ¿no? Con los deditos, cogiendo del plástico del destornillador. No va a tocar por ahí ninguna... Y tocamos con el dedito, bien sea cualquiera de los deditos, o el pulgar mínimamente, cualquiera, tocas en la chapita que hay en el extremo del mango. Y se tiene que encender la lucecita que hay dentro del puño del atornillador. Si se enciende, sabríamos que esa es la fase. Si no se enciende, es el neutro. Creo que eso quiero que quede bien claro. Así que ahora voy a hacer la prueba en aquí, a ver si me puedo poner en una zona. Cuando necesito luz sale oscuro, y cuando necesito oscuridad hay luz. Hay que joderse. Bueno, a ver cómo me pongo. Bueno, parece que he conseguido ahora... Parece que he conseguido que se aprecie. Mirad, vamos a ver. ¿Lo veis, no? Metemos el destornillador por el agujerito. Tocamos atrás. Vamos a ver si se aprecia ahí. Ahí. ¿Vemos cómo se enciende la lucecita? Tocamos. Y vemos cómo se enciende, ¿no? Creo que se está viendo bien. Creo. Ahora cambiamos. En el otro agujerito. Ahí. Y tocamos. Vamos a ver. Y no se enciende. Este sería el neutro. Vamos a hacer la prueba otra vez. Cambiamos al otro. Y este... vemos como si se enciende perfectamente. Vemos como si se enciende, ¿verdad? Y este sería la fase. Vale, pues entendido esto. Igual, vamos a ver.
otra cosa, igual que lo estamos haciendo aquí, que en un enchufe sería muy fácil, pero en un cuadro de registro, por ejemplo, sería igual. Tú lo que ves son los cables. Con lo cual, lo que tendrías que tocar es en la parte metálica del... Bien sea un tornillito que haya al lado del cable, un tornillito que haya al lado del cable, o en el extremo del cable, si pudiera darse el caso. Vamos a ver, ahí. O en el extremo del cable. Entonces, como nosotros, mira, tenemos aquí en un enchufe una parte... A ver, ahí. Tenemos ahí una parte justo al lado del enchufe, libre, pues podemos tocar ahí y comprobamos si es fase o no es fase, porque esto sería, recordemos, en un sitio donde no tienes los agujeritos del enchufe, lo vemos, ¿no? Vale, pues tocamos y vemos que efectivamente esa es la fase. Así es como sabríamos en un sitio donde no hay enchufe, simplemente cables, tocando ahí, tocando en un, repito, en un cablecito. No vayamos a poner el destornillador así cruzado y tal, que nos toque los dos y nos haga un corto. Nos saltaría el diferencial de la casa o de donde fuera, pero claro, corremos el riesgo de una descarga eléctrica. Así que, cuidadito, tocando en la zona, que tampoco hay que hacer tanta puntería, simplemente tocas en, si puede ser directamente en el cable, mejor, que normalmente no creo que haya ningún problema para tocar dentro del... Mira, voy a introducir ahí justo al lado del cable, a ver si se puede ver justo al lado del cable, y vemos ahí cómo se enciende. En el otro pues no ocurriría. Vamos a ver, tocamos aquí en el marrón, justo al lado del marrón, lo buscamos ahí un poquito por al lado, vamos a ver, aquí, ahí, y tocamos, y no se nos enciende, porque este sería el neutro, y el otro que sí se enciende sería la fase. La unión de los dos nos daría 230, 220, 230, depende, la intensidad total de la casa. Eso sería por cada enchufe o... Luego pueden ir los cables un poquito más gordos, un poquito más finos, pero bueno, eso ya es otro cantar y eso ya sería cuestión de si es un enchufe de conexión normal, como por ejemplo para, yo qué sé, una nevera, un microondas, una cosa así. Luego para vitrocerámica debería de llevar un poco más de... un poco más gordo el cable, porque necesita un poquito más de fuerza de luz, de electricidad, y con un cable pues más fino pues se podría recalentar, y al recalentarse el cable lo que hace es que salte el diferencial de la casa cada 2x3. Pero bueno, eso es otro cantar y eso es, ya hablaremos de ello en otro tema, en otra ocasión, si se tercia. Lo que hemos visto aquí es cómo buscar la fase y el neutro con un buscapolos. Que me disculpen los que tienen el polímetro, si a alguien le interesa hacer algún comentario, que tiene un polímetro y sabe manejarlo perfectamente, porque seguro que con el polímetro puedes buscar la fase sin ningún problema. Y si no, pues oye, hay un compañero, Ángel Atedo, el canal de Ángel Atedo, y él seguramente que sepa cómo manejar el polímetro. Así que podéis entrar en su canal, Ángel Atedo, en YouTube, y seguramente os lo explicará encantado cómo funciona. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Venga, hasta luego.